Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Diversión con Dioramas. Buenas, El Calvo de los Funkos está de vuelta con un nuevo programa de El Calvo de los Funkos presenta Diversión con Dioramas. Ahora Charlie pondrá algo ahí de no sé qué de calvo, bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Estamos aquí, ya habéis visto el vídeo de introducción, diorama sobre los picapiedra. Un diorama bastante especial, ya que fue en mi infancia. Todos los dibujos de Hanna Barbera me encantaban y en especial los de los Picapiedra me han fascinado siempre. No tanto las películas, las películas no me gustaron demasiado, pero lo que son los, los dibujos me encantaban, me pasaba tardes viéndolos. Os voy a enseñar un poco el diorama, que es lo que qué es lo que he hecho, qué figuras hay, etcétera. La base, como siempre, es una base de, de corcho. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues voy a enseñar un poco primero las figuras que son originales, ¿vale? El coche este que veis aquí es el original, ¿vale? Que venía con nuestro amigo Dino, uno de los primeros Riders que salieron. Tenemos algunas que son bastante difíciles, que son ediciones limitadas. Que son las que más trabajo me han costado, que tendríamos aquí a Pebles y a Bambam. Bam. Mucho tiempo detrás de ellas hasta que pude conseguirlas, y bueno, pues muy bien. Uy, que se cae. Os voy a enseñar alguna cosita de las que son también originales, ¿vale? La casa de los Picapiedra, que venía en una caja junto con Pedro. Y cosas que he hecho yo, pues mira, tenéis el coche de, de Pablo, este lo he hecho yo. Este está hecho con, pues con masilla de modelar, de esta que es tipo como arcilla, cositas pequeñas, como por ejemplo el buzón, las palmeras estas también las he hecho yo con masilla y con goma eva. Y lo que más trabajo me ha costado de todo fue hacer esto. Esto es una modificación. Esto es un dinosaurio de Playmobil. Entonces, ¿qué hice? Pues le masillé todas las uniones para que quedase de una sola pieza. Le modifiqué la cabeza, cambiándole la forma de los ojos. Y le hice todo lo que es la cabina donde Pedro trabaja, en la cantera, con palitos de madera y con tela. Y esta sería la pieza que más trabajo me costó de hacer y luego evidentemente pintada y este sería todo todo el diorama eh, la parte del fondo pues bueno es una tontería porque es un trozo de lienzo con cuatro nubes de esa manera muy sencilla porque es como salían en los dibujos entonces no podía hacer algo más más elaborado porque tiene que quedar realista es un diorama muy sencillo como habéis visto tiene alguna cosa más complicada pero muy efectivo. Si sí os puedo comentar que el, el, lo que es la parte del verde del césped, eh, primero eché un césped de modelismo, pero como no me gustaba mucho el tono que quedaba, era muy oscuro, pues lo repinté. Lo pinté encima y ha quedado bastante bien. Se ha acabado el vídeo y no ha dicho lo de suscribirse ni like ni nada. No sé para qué hablo con este señor. Perdonad que se me olvidaba. Darle al like. Suscribiros, que si no luego Charlie me echa la bronca. Ahora sí, hasta luego. Nunca dejé de confiar en ti, sabía que lo harías.